Estuvo bien. ¡Wow! ¿Le gustó? Parece sorprendida. Orgasmo controlado. Es que en realidad eso que escribiste es muy extraño. Bastante extraño. La verdad es que... él quiere que escriba otro artículo. ¿En serio? Sí, me dijo... que escribiera sobre ti acerca de nuestra experiencia. ¿Nuestra experiencia? Ah. ¿Ha sido muy difícil para ti que esté aquí? Esta situación no solo es difícil para ti, Piper. Odio ese tono de voz. Lo siento. No quiero desquitarme contigo. ¿Podrías darme tiempo para pensar cómo me hace sentir que escribas un artículo sobre mí? Por supuesto, tú necesitas procesarlo. Debo respetar eso. Toma tu tiempo. No estoy segura de estar lista para ser Piper Chapman, la gran novia convicta. Pero tan pronto como escribas el artículo, yo estaré en... público. Entiendo. Entiendo. ¿Las cosas han ido bien con Alex? Sí, bien, bien. No hablamos. Bueno. Es bueno. ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Qué? Encontré su teléfono en el baño y había una foto de su... y Healy la tenía impresa en su escritorio y él... no importa, larga historia. Y es que todo el mundo piensa que está loca, que se hablaba a sí misma, pero no lo es. Hablaba por teléfono con Diablo. Ella le ha estado enviando fotos de su tutú. ¡Wow! Y eso es brillante. Espera un segundo. ¿Mm? Si tomas su teléfono, ¿puedes enviarme fotos de tu tutú? ¡No! Espero que les guste la cena. Estoy muy nerviosa. Pensé que si Red te apoyaba, tú serías la ganadora. Lo es. Se está haciendo la tímida. Es un talento. Hice el famoso pastel de coco de Claudette en honor a nuestra nueva representante. El coco debería verse así. Bien, no hay pastel para ti, niñita bocona. Qué demostración de amor, ¿eh? Dios, no sé cómo lidias con ella. Damas, pongan atención, por favor. ¿Cómo me veo? Te ves bien, niña. No te preocupes. Todo estará bien. Las líderes elegidas son... Ruiz. ¿Cuál Ruiz? María Ruiz. ¡Qué carajo! ¡No puede ser! Jefferson. Chang, ¿quién estará representando a las otras y a las chicas de oro? Y... Chapman. ¡Pero si tú no postulaste!